Dicen que la paciencia es una virtud, pero cuando se trata de esperar compras internacionales, es bastante difícil. Saludos, gente, sean bienvenidos una vez más a El Ropero Mágico de Dussmann, una de las secciones favoritas y el porno de Francesco. La verdad, antes de empezar el video, quisiera agradecer justamente al gran apoyo que tuvieron los dos últimos videos de esta sección, habiendo tenido un gran número de reproducciones y de likes. Espero que esta tendencia siga en aumento y que podamos ir compartiendo mes a mes videos justamente relacionados a lo que es el coleccionismo de videojuegos, una de mis temáticas favoritas. En esta ocasión voy a estar compartiendo aquellas adquisiciones que conseguí durante los meses de junio y julio. Y la verdad que en este caso hay bastantes cosas sumamente variadas, además de un lote que compré y un envío internacional que justamente me llegó. Pero primero, antes de comenzar con los lotes, lo primero que voy a pasar a compartir tiene una pequeña anécdota de fondo. Verán, en varias ocasiones he hablado justamente de mi amigo Protoman. Él, justamente, gracias a él, fue que conocí lo que es la consola de la Game Boy. Y él es una persona que es sumamente cuidadosa a la hora de cuidar sus propias consolas. Al punto de que su Game Boy prácticamente parecía en un estado inmaculado, como nunca antes abierto. Por lo que el año pasado, durante su cumpleaños, yo justamente le regalé un juego de Game Boy, el Castlevania Legends, y al momento de probar la Game Boy, nos sorprendió a ambos encontrarnos justamente con que la pantalla de su Game Boy estaba completamente llena de ácaros, al punto de que formaron una mancha de humedad sumamente grande sobre la pantalla. Al ver esto, nosotros probamos desarmar la consola, a ver si podíamos limpiar la pantalla, pero los ácaros estaban metidos dentro de la pantalla. Por lo que, en aquel momento yo decidí darle lo que es la pieza, utilizando mi propia Game Boy, quitando el repuesto de mi Game Boy para arreglarla de él. Él se sintió en deuda conmigo, por lo que al tiempo decidió comprar en eBay una Game Boy con la cual yo pueda sustituir la pieza que le di. Porque en aquel entonces justamente yo me había quedado con la Game Boy con la pantalla toda manchada y llena de ácaros. Les voy a dejar una imagen justamente para que vean cómo estaba, y lo cual sorprendía bastante. Así que lo primero que paso a mostrar fue una compra que me hizo mi amigo Protoman, el cual justamente es un reemplazo de la Game Boy. En realidad mi Game Boy original era justamente de color violeta y yo la arreglé. Y aprovechando justamente la carcasa, que era una carcasa verde, le dejé la parte de atrás mezclando los colores y mezclando la tapa de las pilas, y quedó un diseño bastante simpático, bastante agradable. La pantalla obviamente está en perfecto estado, como podrán ver. Y además, justamente con esta Game Boy vinieron dos juegos, los cuales son el Harry Potter de Game Boy Color y un Bob Esponja. Nada muy destacable que digamos, pero justamente para el precio que fue la Game Boy más los dos juegos, fue una adquisición que digamos se aceptó. Por otro lado, un tiempo después, a principios de junio, me contacté con un amigo, el cual hacía bastante tiempo que no veía, el cual, gracias a esa persona, fue que yo conocí lo que era la 3DS. Él era una persona que tenía un buen ingreso económico y se pudo comprar la 3DS prácticamente en la fecha de estreno, pudiéndose comprar un montón de juegos prácticamente de salida, algo que acá en Uruguay era bastante difícil, por así decirlo. Con el paso del tiempo, él se compró una Xbox 360 y después una PlayStation 4, al punto de que a su Game Boy la dejó bastante relegada, y después, con el tiempo, me terminó ofreciendo a un precio relativamente decente lo que era la gran mayoría de sus juegos, o al menos los juegos que yo no tenía. Le terminé comprando un lote de 22 juegos de Nintendo 3DS, al precio de unos 10.000 pesos uruguayos, algo así como un poquito más de $300. Paso a ir mostrando justamente todos los juegos, son unos cuantos, así que los voy a ir pasando un poquito rápido.
Tenemos, por un lado, Castlevania, Lord of Shadows, Mirror of Fate. Un juego bastante lindo, me gustó un poco. Retoma un poco lo que es la fórmula de un Castlevania clásico. Justamente con el juego. Tenemos el Centipede Infestation. Un juego que justamente retoma lo que es un juego clásico de la época de las Arcadias, dándole un estilo y un rediseño bastante interesante. El juego trae un manual en blanco y negro. El juego. El Deca Sports Extreme. Me acuerdo, a este juego le tengo un poco de cariño porque me acuerdo que yo mismo lo había acompañado a ir a buscar este juego, que nos mandamos un viaje bastante largo a lo que es la zona sur de Uruguay, lo que es por la zona de Carrasco. Fíjense que yo estoy prácticamente al otro lado del departamento y nos tomó como un viaje de más o menos 2 horas de ida y 2 horas de vuelta ir a buscar este juego. También el juego trae su manual en blanco y negro. El cartucho. Después el Driver Renegade, un juego también clásico con su manual, el cartucho. Ahora acá, este es uno de los juegos interesantes que quería conseguir justamente de lo que era su colección, el Etrian Odyssey Untold, un RPG bastante particular, que no a todos les gusta este estilo. A mí, dentro de todo, me agradó bastante. Y justamente, muestro el juego. Lo quería conseguir porque él lo había conseguido en un paquete especial. Vino como en una cajita especial. Que incluía el disco con el soundtrack. Que también me gustó bastante el diseño, el estilo que tiene. Que justamente todo este paquete me había agradado mucho. Después, un juego bastante sencillo, el Linterna Verde. También, que él lo había conseguido sumamente barato. También con manual. Una cosa que me llamó la atención es que justamente este juego incluía como una especie de suscripción a una, a lo que parece ser una tienda de historietas. Tenemos el LEGO Star Wars 3. Porque nunca pueden faltar los juegos de LEGO. Estas plagas están prácticamente por todos lados. Pero, de vez en cuando, un juego de LEGO nunca viene mal. El Monster Hunter 3 Ultimate. Uno de los juegos más clásicos. Que se presta mucho para el multijugador. Yo la verdad no soy muy fanático de Monster Hunter, pero sí me gusta mucho el aprovechar los multijugadores. Después, la Pro Evolution Soccer 2012, que este juego, digamos, no me llama mucho la atención, pero nunca es malo tener un juego de fútbol. Ahora, algo bastante particular que tenía este juego, que me llamó la atención cuando lo agarré, es el peso que tenía, y justamente por el manual. Miren lo que es el grosor de este manual. Haciendo que justamente la caja con todo el juego tenga su peso bastante considerable. Algo que me llamó la atención viniendo justamente de un juego de fútbol bastante intrascendente para lo que es una consola como la Nintendo 3DS. Irónicamente que sea el juego con el manual más pesado. Después, el Rabbids Traveling Time. También un juego bastante meh. En su manual. Después el Rayman 3D, que este sí es un juego bastante entretenido, muy bueno, de la clásica época de Rayman. Que este juego me llama la atención lo infravalorado que está. Digamos que es relativamente fácil de conseguir y a un precio bastante accesible. Después tenemos el Resident Evil Revelations. Yo no soy muy fanático de los Resident Evil, pero de vez en cuando me gusta jugarlos. Otro detalle, y fíjense si se puede llegar a notar el corte que tiene acá, justamente que estos son bien temas de
los empacadores, que al abrir la caja con una trincheta, les hacen estos cortes. Algo que termina siendo una verdadera lástima. Y sobre todo porque este es uno de los juegos que tiene el error en el lomo, el cual Resident Evil Revelations ha sido bastante popular en el sentido de que muchas de sus cajas vinieron con un error de impresión en el nombre, que acá dice Revelations. En algunos casos justamente los precios de estos juegos pueden llegar a subir nada más que por un simple error de impresión. Sorprendente, pero la verdad es que hoy en día el coleccionismo de videojuegos prácticamente se basa en eso. Después el Resident Evil Mercenarios, que igual también justamente es nada más que el modo Mercenarios clásicos de los Resident Evil. Con su cartucho. Muchos de estos juegos pueden parecer bastante irrelevantes, pero al formar todo un paquete, la verdad que me agradó bastante, y muchos de estos juegos que yo no los conocía, los terminé probando y me gustaron mucho. Después tenemos el Ridge Racer 3D, un juego de autos, bastante simpático también. El Chronicles Samurai Warriors, este juego, con lo fanático que yo soy justamente de juegos del género Musou, me terminó gustando bastante. También con su manual y el cartucho. Disculpen si voy demasiado rápido, pero es que son un montón de juegos. Después un juego bastante interesante que justamente mi amigo me recomendó que jugara. Aparte, él no lo pudo jugar mucho porque él no sabe inglés y este juego solamente está en inglés. El Shin Megami Tensei 4. Muchos me dijeron que de lo que es la saga de Shin Megami Tensei en la 3DS es uno de los mejores. Este juego no trajo manual. Después el Shinobi, también un juego bastante clásico de Sega, y me gusta en lo particular cómo es que brilla el cover. Está hecho con un estilo metalizado, con su manual y el respectivo cartucho. Después, un juego que en lo particular no me gusta, pero lo considero una pieza de colección bastante interesante, que es el Spirit Camera. Un juego que me llama la atención lo infravalorado que está hoy en día. Un juego de terror que justamente hace uso de lo que es la cámara de la Nintendo 3DS, donde vos podés enfrentarte a monstruos de lo que es la mitología japonesa, a criaturas sobrenaturales, y verla justamente lo que es a tu alrededor, en lo que viene a ser en tu propia casa, tener que perseguirlos, tratando de matarlos. Ahora, un detalle bastante particular, además justamente del manual, es que este juego, si deciden comprarlo, tengan mucho cuidado, ya que si te venden solo el cartucho va a ser prácticamente inútil. Porque uno de los elementos fundamentales que necesita el juego es este librito, que es el que trae dentro de la caja. Para poder ir avanzando en el juego, con la cámara, va escaneando estas diferentes imágenes para desbloquear justamente lo que son las misiones, para desbloquear lo que son justamente los enfrentamientos. Entonces, si no, el libro estaba de cabeza. Sin estas imágenes no se puede jugar. Se puede jugar si se utilizan escaneados de la pantalla, pero justamente el libro es prácticamente una pieza indispensable. Por lo que tengan cuidado si compran este juego, traten de comprar una versión completa asegurándose de que incluya este libro. Después tenemos el Sonic Lost World, juego que a muchos no le gustaron, pero yo cuando lo probé me agradó bastante su control, ya que lo sentí muy parecido a lo que es un Mario Galaxy. Yo no soy muy fan de los juegos de Sonic, pero este dentro de todo me terminó gustando. Después uno que quería conseguir justamente, la Street Fighter 4. La Super Street Fighter 4 3D Edition. No soy muy fan de Street Fighter, pero estos juegos siempre es bueno tenerlos.
Además, justamente quería una versión que se está haciendo bastante rara, la que trae justamente la cubierta para la caja en 3D. Si se fijan en internet, esta edición justamente que incluye nada más que este cartoncito 3D se ha vuelto bastante escasa por todos lados. Ah, también me olvidaba el manual, que también es particularmente grueso. Trae la guía de movimientos de los personajes y todo, bastante lindo. Viniendo de Capcom, justamente. Después, otro de los juegos por los cuales yo estaba interesado en la colección de mi amigo, el Tales of the Abyss, un RPG clásico de Namco, de lo que era la PlayStation 2, que yo en su momento no había tenido la oportunidad de jugarlo. Mi amigo me dijo que es exactamente la misma experiencia. Por eso quería aprovechar para comprárselo. Un juego también muy bueno, muy recomendable. Y por último, el Splinter Cell 3D. Que también, yo no soy muy fanático de estos juegos, pero quién sabe, capaz que gracias justamente a estos títulos termino descubriendo juegos que me terminan agradando. Entonces, justamente estos 22 juegos de 3DS me los dieron a un precio relativamente accesible. 22 juegos de 3DS, entre los cuales hay títulos muy buenos, por, digamos, unos $350 aproximadamente. Lo que les voy a pasar a mostrar ahora es un lote de juegos que encontré en una feria callejera, que la verdad hacía bastante tiempo que yo no recorría ferias callejeras en busca de videojuegos, más que nada porque últimamente es bastante difícil encontrar juegos, sobre todo juegos decentes, pero en esta ocasión me topé con algunos juegos interesantes, otros no tanto, pero en comparación a lo que es otras épocas ha cambiado bastante, al punto de que uno ya no tiende a ir con muchas expectativas de llegar a encontrar algo siquiera. Paso a compartirles, por un lado, un lote de 5 juegos de Nintendo que encontré. Por un lado tenemos el Gladiadores Americanos, un juego bastante entretenido, que como podrán notar acá en el cartucho, a ver si se puede llegar a notar, la parte de arriba parece que hubiese sido expuesta al fuego. Se nota como que está medio derretido. Yo agarré y le lijé lo más que pude la parte de arriba para que quede lo más recta posible. Y le restauré el cover, puse un cover nuevo. Un juego bastante lindo. Después tenemos el Anticipation, uno de esos juegos tipo de concursos familiares ahí, que la verdad no está muy bueno que digamos, pero me llamó la atención el estado impecable que tiene el cartucho. Después el Ultimate Basketball, un juego también que no destaca mucho, pero para ser un juego de deportes está bastante entretenido. El Top Gun 2, que de hecho, si bien esto no es mi tipo de juego, convengamos que es un clásico de Konami, el cual valía la pena tener. Y por último, el Solar Jetman, un juego también que no conocía y que justamente me llamó la atención por ser de TradeWest. Después, en otro puesto, me encuentro con un cartucho de Sonic the Hedgehog. Cabe mencionar que este no es un juego original, pero justamente al tratarse de Sonic, yo no colecciono muchos juegos de Genesis, pero digamos que este es un clásico que hay que tener sí o sí. Y después, por último, el único juego de Super Nintendo que he podido conseguir en estos 2 meses, el juego del Correcaminos. Un juego bastante lindo, bastante entretenido, y que justamente Francesco me había recomendado, ya que era uno de sus grandes favoritos de la niñez. Por suerte el cartucho está en un estado bastante decente, la etiqueta está en perfecto estado. Y digamos que todo esto lo pude encontrar en una cacería de videojuegos en la feria que hacía muchos años que no iba. La verdad que por un lado me quedé bastante contento, pero también me hago la idea de que cosas así no aparecen seguido últimamente. Aquí en Uruguay prácticamente es bastante feo lo que es el ir a buscar videojuegos a la feria, ya que literalmente están todos como desesperados buscando, y no buscando para coleccionar, sino más bien buscando para comprar todos los juegos que hay en una feria para después
ponerte en un costado de la feria y empezar a revenderlos. Algo que he visto justamente que hacen hoy en día y que francamente me da bastante pena, la verdad. Así que, por este lado, lo que fueron adquisiciones en la feria. Bueno, lo que les voy a pasar a mostrar ahora tiene un poco de trasfondo. Primero que nada, todas estas cosas que les voy a mostrar son cosas que me dio justamente mi novia Splash Woman, que ella justamente ha estado haciendo arreglos en su casa, ha estado comprando unos muebles nuevos para redecorar su habitación, y yo le he insistido mucho que quería comprarle un juego, que quería o que me regalara un juego de los que tenía en su colección de DS, que finalmente me lo terminó cediendo tras tanto insistirle, el cual es el Chrono Trigger de DS, un juego excelente, uno de los mejores RPGs que ha hecho Square Enix, Square en este caso, que es una edición que viene con su manual completito el juego, como pueden ver. Según escuché, hay una edición más vieja de esto que te trae un póster del mapa del juego. Lamentablemente esta no era la edición, pero si la llego a encontrar por ahí o si llego a encontrar el póster, capaz que me haga con él después. Ahora, aparte de este juego, en otra edición yo les había comentado que mi novia era muy fanática de la serie de Bleach, razón por la cual estoy poniendo justamente de fondo música de los openings de Bleach. Entonces, ella se sintió bastante decepcionada justamente por el rumbo que tomó la serie. Los fanáticos de esta serie seguro recordarán justamente que el anime se vio fuertemente afectado por lo que era el relleno, que la serie debió, en mi opinión, debió haber terminado con todo lo vinculado a Aizen. Creo que después todo lo demás que surgió fue relleno, y relleno dentro del manga, que era bastante malo, y que la historia no paró de dar giros, no paró de complicarse, de romperse aún más en cuanto a poderes, por lo que mi novia se vio fuertemente decepcionada de este anime, además de que justamente al final de la serie el personaje principal no quedó con el personaje que ella quería que terminara, sino que todo lo contrario, quedó con un personaje que ella odiaba en toda la serie. Al punto de que cuando arregló su cuarto, cuando limpió todo, se deshizo completamente de todo el merchandising que tenía de Bleach. Y muchas de estas cosas eran algunos regalos que yo le había hecho, eran algunas cosas que había comprado en convenciones de anime y todo. Y a mí me dio bastante pena que lo desechara, que lo terminara tirando. Así que por un lado me lo terminé quedando yo. Me dio tantas cosas de Bleach que ahora yo parezco un fanboy de la serie. Por un lado tengo lo que son los 6 primeros tomos del manga de Bleach. Ven, en perfecto estado. Que cuando yo la conocí a ella tenía... creo que tenía 4 tomos, y después, a medida que fuimos saliendo, se compró los 2 últimos. Que también, al estar los 6 primeros de última, así no los continúe comprando, por lo menos son los 6 primeros. Después me acuerdo este peluche, un Ichigo con disfraz de Kon, que se lo había comprado en la primera convención de anime a la que fuimos. Y después unas estatuillas de Rukia, de Ichigo como estudiante y de Ichigo con el Bankai, que no son figuras originales, pero ella las había comprado justamente por fanatismo. Justamente ella quería que Ichigo, el personaje principal, se quedara con Rukia, cosa que no pasó, por lo cual terminó deshaciéndose de todo. Fue bastante cómico las reacciones que ella tuvo a lo largo de la serie. Cómo pasó de ser una fanboy a ser básicamente todo lo opuesto, ser una hater de la serie. Pero me dio bastante pena justamente porque muchas de estas cosas yo recuerdo que las había comprado en las convenciones. Así que dentro de todo preferí conservarlas yo y hacerlas formar parte de mi colección a que las terminara tirando. Después, también, aparte de esto,
De entre las figuras también que ella tenía, me terminó regalando justamente, tras hacer toda la limpieza, una pequeña figura chibi de Atena, de los Caballeros del Zodíaco. Aparte me gustó porque trajo su... ¡Ay! Me cayó. Trajo su correspondiente cajita. Y me hubiera gustado justamente conseguir lo que era el cisne de este paquete. Y un pequeño también Luffy chibi, que también me gustó bastante. Y que me llamaba la atención que ella lo tuviese, siendo que ella ha visto muy poco de One Piece. No es muy fanática, que digamos, de One Piece. En cambio, a mí me encanta la serie de One Piece. Por lo que me terminé quedando con muchos de estos merchandising de Bleach y de algunas otras series. Me ha regalado otras cosas como tarjetas y pósters, pero hacía tiempo que ya se venía deshaciendo de estas cosas. Digamos que ese día fue justo cuando ella reventó y me dijo, llévate todas las cosas de Bleach que tengo. Y por último, lo que les voy a pasar a mostrar son artículos que me traje justamente de un lote de Estados Unidos, el cual yo ya llevaba 3 meses almacenando estos artículos, más que nada justamente por las restricciones que nosotros tenemos aquí en Uruguay de nada más poder tener 3 compras anuales. Por lo que yo llevé 3 meses juntando artículos para podérmelos traer. De hecho, esta era justamente la tercera y última compra que yo tenía en lo que es el 2017. Hay artículos de todas clases de consolas, así que voy a ir pasando a mostrar. Primero que nada, algo no muy destacable que digamos, me terminé comprando un paquete de baterías para los que son los controles de Xbox 360 y cables justamente para conectar la consola. Debo decir que les recomiendo mucho a ustedes si buscan lo que son accesorios, ya sea cables o baterías, que se las traigan de Estados Unidos o de Japón, ya que los precios son mucho muy convenientes. Fíjense que esto que yo tengo acá, aquí en Uruguay me lo vendían aproximadamente a unos $50. En cambio yo pagué por todo este paquete $10. Una diferencia muy grande en cuanto a este tipo de cosas. Y los artículos funcionan perfecto, me encanta el envasado en el que vinieron todas las cosas. Las baterías funcionan perfectamente, de hecho justamente había comprado esto para poder apañar a mis compañeros del Discord en juegos justamente en la plataforma de Steam, lo que es Paladins, Forest, Rocket League, juegos que me terminaron agradando mucho y que la experiencia con joystick es muy diferente a jugar con el teclado. Yo desde un principio he dicho que odio jugar con teclado. Así que, por un lado esto, después... Muchas veces yo aprovecho este tipo de compras para ir cumpliendo con algunos títulos pendientes que yo quiero conseguir. Y en este caso quise completar una saga de videojuegos de Nintendo que me agrada bastante, la cual es Adventure Island. Yo poseo justamente los que son el Adventure Island 1 y 3. Y me hacía falta justamente el 2. Aquí en Uruguay el 2 lo han estado vendiendo aproximadamente a 2.000 pesos uruguayos o 2.500 pesos uruguayos. Lo que son casi como $90, por así decirlo. Un precio bastante disparatado, bastante grande. Justamente por ser este tipo de juegos aquí en Uruguay, los que son algunos juegos reconocidos o clásicos como lo es Adventure Island, te los venden a precios sumamente ridículos. Y después, yo estos dos títulos que les voy a pasar a mostrar los tengo todavía en cartuchos de Family. Pero justamente debido a que me gustan bastante estos juegos y les tengo un enorme cariño, fue que los quise conseguir originales en cartuchos de NES. Lo que son el Tiny Toons 1, un juegazo de parte de Konami para la NES. Y el Spider-Man The Return of the Sinister Six, que a pesar justamente de ser un juego de LJN, es un juego que a mí me agradó bastante, que tiene controles los cuales yo me acostumbré muchísimo a jugarlos. Como podrán notar, en el caso del Spider-Man, la etiqueta no es la original, es una etiqueta que yo también le restauré. Quedó en el mejor estado posible, y al igual que la etiqueta del reverso. Porque justamente este juego yo lo compré a un precio súper conveniente, unos $5 aproximadamente,
justamente por el hecho de que la etiqueta estaba completamente destrozada. De hecho, si puedo, si consigo, les voy a compartir una imagen aquí en este video para que vean la diferencia que había y cómo lo terminé dejando. Como yo dije antes, como a mí no me molesta el estar restaurando las etiquetas, principalmente si son de juegos que consigo más que nada para uso personal, no me molesta el tener que estar reparando, el tener que estar restaurando las etiquetas. Y, de hecho, el vendedor, al saber que justamente no era, era una de las opciones más baratas y al saber que su cartucho no estaba en buena calidad, me mandó un mensaje diciéndome, agradeciéndome por haberle comprado su cartucho, sabiendo que habían otros en mucho mejor estado, y diciéndome que me mandaba un pequeño regalo extra. La cosa es que cuando llegó, me terminó dando como regalo un pastillero del Hombre Araña, muy simpático, bastante lindo, que justamente, de hecho, según lo que estuve viendo, hay montones de gente que coleccionan estos pastilleros, que hay justamente de todos motivos. Mi amigo Toadman, por ejemplo, tiene pastilleros de Star Wars y de Donkey Kong, que justamente cuando le comenté esto me mostró unos cuantos que había. Muy lindo, la verdad, y un detalle que le agradecí bastante. Y son esas cosas particulares que me llaman la atención de los vendedores en Estados Unidos. Ellos en muchas ocasiones son sumamente ubicados, sumamente educados, sumamente preocupados, ya que en lo que es la plataforma de eBay, en muchos casos, es más importante el tratar de conservar la reputación, el no llevar calificaciones negativas, que el terminar concretando o no una venta. Ellos, con tal de no perder el cliente, con tal de mantener una buena reputación en lo que es la plataforma de eBay, tratan siempre de satisfacer lo más posible al vendedor. Por eso es que incluso la vez pasada, cuando hablé de mi colección de Mega Man, les comenté que una vuelta que había comprado un lote de Super Nintendo, el vendedor me regaló un pixelar de Mega Man, simplemente por ver que mi nombre de perfil en eBay era justamente Dusman. Por eso es que me agrada mucho también el comprar cosas con eBay. También me ha pasado cuando he comprado cartas de Yu-Gi-Oh! Que me regalan cartas adicionales al terminar comprando lotes, o me regalan cartas que yo ni siquiera había encargado, nada más que por ser un buen cliente. Esos son detalles que se valoran muchísimo y razones por las cuales recomiendo mucho también lo que es la plataforma de eBay a la hora de comprar videojuegos. Después de Game Boy Advance, me traje dos títulos que también hacía tiempo que quería conseguir, y digamos que son títulos bastante baratos, son muy accesibles estos títulos. Por un lado tenemos el Tortugas Ninja de Ubisoft, el que está basado en la película CGI, que la versión de Game Boy Advance es bastante buena porque toma como elementos de RPG. Vos podés entrenar a las tortugas, ir a misiones. A mí me había gustado mucho, que yo lo había jugado en emulador este juego, y quería conseguirlo a toda costa en cartucho. Digamos que me costó unos $7 y estaba bastante barato en eBay. Y por otro lado, el One Piece de Game Boy Advance, el único que fue traducido, porque One Piece tiene unos cuantos juegos en la Game Boy Advance, de RPG, de deportes, y este que es de plataformas, pero solamente este llegó a América y llegó a ser traducido. También un juego muy lindo, bastante difícil en particular, que cubre todo lo que es los primeros arcos de One Piece. Creo que el juego llegaba hasta lo que era Arlong, creo que terminaba en lo que era Arlong. Después, pasando a lo que es la Nintendo DS, me compré dos juegos también que terminaron siendo recomendaciones. Bueno, el primero que les voy a pasar a mostrar, el Final Fantasy The Four Heroes of Light, o los cuatro héroes de la luz, un juego que a mí ya desde un principio me agradaba bastante, que hacía tiempo lo quería conseguir, pero no fue sino hasta que vi que Protoman se había conseguido una versión sellada de este juego, que me gustó mucho porque, aparte justamente de lo que es el manual, que también un manual como siempre, Square se destacaba mucho por hacer manuales a todo color y el respectivo juego. Además, este juego traía como regalo un póster del juego, muy lindo también, en perfecto estado. La edición que yo compré era usado el juego, así que yo estaba preocupado por saber si me iba a traer o no el póster. Afortunadamente me lo trajo, por lo que quedé muy satisfecho con esta compra. Y después, un juego que sí me compré sellado, que me sorprendió lo caro que es este juego,
para hacer justamente el título, un juego de Naruto, el Naruto Shippuden Shinobi Rumble. Creo que fue el último juego de Naruto que salió para la Nintendo DS. Un juego de peleas, de plataformas, estilo Smash. Muy entretenido, que yo lo había jugado en su estreno en mi R4. Me había agradado bastante el título, aparte que estaba muy a la par con lo que era la serie en aquel momento. El momento en el que este juego salió, estaba justamente en lo que era la saga de Pain. Y lo pude comprar sellado, pero si se fijan en internet, este juego llega a estar como hasta 80, 90 dólares sellado. Yo justamente lo ligué en una subasta en Canadá por 35 dólares. Medio carito igual a mi gusto, pero por a lo que había estado viendo los precios a los que se terminaba yendo este juego, lo encontré a un precio bastante conveniente. Y después, pasando a lo que es la Nintendo 3DS, hace un tiempo, hace bastante tiempo, mi amigo Toadman me había regalado un juego de Hora de Aventura. Era Hora de Aventura, Oye Rey Helado, ¿por qué te robas nuestra basura? De hecho, los juegos de Hora de Aventura tienen títulos bastante bizarros en sus juegos. Que él me había regalado ese juego porque no lo podía jugar porque estaba en inglés. Mi amigo Toadman no maneja para nada el inglés. Y tras haber visto ese juego, me puse a investigar un poco en internet los demás juegos de Hora de Aventura, porque me había gustado bastante, y vi que la 3DS tenía otros tres títulos, por lo que me propuse a conseguirlos. Por un lado, un juego que sería como continuación, o el que le seguía al del Rey Helado, porque te robas mi basura. Disculpen ese pequeño corte abrupto que tuve que hacer, pero es que justamente estaba acomodando acá los juegos. En cuanto a los juegos de Hora de Aventura, el próximo que me refería era el Hora de Aventura Explora la Mazmorra, porque yo no sé. También otro título sumamente bizarro. Que una particularidad que tenía tanto este juego como el anterior es que estos juegos venían en ediciones de colección. El primer juego, que yo lamentablemente lo tengo solamente en el juego con la caja, es que venía como en un steelbox con la forma del Enquiridión. Y este otro título venía, la edición de colección, con un steelbox, voy a pasar a mostrar acá justamente, con la forma de Vimo, uno de los personajes más queridos de lo que es Hora de Aventura. Y este steelbox traía lo que es un manual, un bestiario, una guía de aventurero, con detalles sobre los enemigos y los ítems que habían en el juego, además de un DVD que traía unos extras sobre el juego, lo que viene a ser grabaciones de los actores de doblaje, bocetos sobre el juego, y también el manual. Y una cosa que me sorprendió bastante de esta edición, como van a ver, de este lado era que justamente venía el juego. Una cosa que me llamó bastante la atención fue el precio en el que estaba este juego. Ya que en su momento, creo que igual ahora subió un poco, pero en su momento lo compré sellado a 10 dólares. Sé que no es una de las ediciones de colecciones más destacables, pero pese a todo, una edición sellada por 10 dólares, me sorprende que no lo... que no se hubiese desaparecido prácticamente. Ahora creo que ronda más o menos los 25 dólares. Pero aún así sigue siendo bastante conveniente. Y un juego también bastante simple, pero en mi opinión muy recomendable. Después, el siguiente título, y en mi opinión uno de mis favoritos de lo que es Hora de Aventura, es el Hora de Aventura El Secreto del Reino Sin Nombre. Este por lo menos tiene un título un poco más decente. Que este juego, digamos que es la experiencia más cercana a lo que es un Zelda. Justamente tratándose de juegos de Hora de Aventura, creo que el formato más parecido que podrían llegar a haber trabajado era un juego estilo Zelda. Este de hecho es el que más se parece a un Zelda clásico con vista desde arriba, donde explorás cavernas y todo y tenés que resolver acertijos muy al estilo de un Legend of Zelda.
Este juego me gustó bastante, está muy bien optimizado para lo que es la 3DS, a diferencia del Explora la Mazmorra, que al haber sido un juego multiplataforma no lo sentí muy bien adaptado en la 3DS. Este en cambio sí está excelentemente adaptado. Y después el Hora de Aventura Finny Jake Investigadores, que a diferencia de los juegos anteriores, este más bien es un juego de aventura gráfica. Una cosa que me pareció espantosa es el cover mismo, que está horriblemente recortado. De hecho, es imposible poderlo centrar bien acá en el lomo, a menos que le recorte un pedazo del costado. Cabe mencionar, los tres juegos los compré sellados y también a un precio sumamente conveniente. Si bien la edición de colección la pagué $10, estos dos juegos pagué menos de $5 prácticamente. Son juegos, la verdad, que te los tiran por la cabeza. Son muy baratos y fáciles de conseguir. Y justamente una particularidad que tenía este juego es que al comprarlo nuevo, te traía, además del manual, te traía lo que es este Papercrafts, tanto de Finn y Jake para armar. Yo los armé, pero la verdad, están bastante lindos y todo, pero como yo casi ni tengo espacio en el ropero, los terminé dejando guardaditos. También un juego bastante interesante, una propuesta bastante peculiar, al ser un juego más de aventura gráfica, de investigación, más que de el recorrer calabozos como lo son los juegos anteriores. Y por último, en la 3DS, quizá ustedes recordarán durante un stream que hice con mi amigo Código Gamer, junto a otros muchachos de la comunidad de Discord, habíamos hablado de lo que eran la incorporación de nuevos juegos a lo que es el Museo del Videojuego de Londres. Y entre los candidatos se encontraba un título bastante particular, del cual ninguno de nosotros en aquel momento sabía nada, que el título justamente se llama Myst. Que al ponernos a investigar, yo justamente descubro que había una versión de 3DS y que la compré justamente a unos $7 más o menos, y la terminé comprando para ver, bueno, vamos a ver de qué trata. El juego es una aventura de point and click, o sea, esos juegos que vos hacías clic con el mouse para ir avanzando por diferentes partes, que está justamente hecho con fotogramas. Vos ibas avanzando fotograma por fotograma. No tengo idea de cómo sería la versión de PC, pero una cosa que me llamó la atención es que este juego ha sido porteado a casi cualquier consola. Casi todas las consolas en PC, y ha tenido una cantidad de secuelas. Y tanto la DS como la 3DS tuvieron una edición del Myst. Lo que, lamentablemente, lo que es la edición de 3DS, la encontré sumamente mal optimizada. Las imágenes están impresionantemente pixeleadas. Se nota que seguían utilizando el mismo motor de la versión de PC, que había salido hace muchísimos años. Pero yo, la verdad, lo encontré un juego de mierda. No me gustó para nada. Y realmente me sorprende cómo es que es considerado un juego excelente, uno de los mejores juegos. Nosotros bromeamos y todo, pero la verdad no lo recomiendo para nada. Quedó más bien, digamos que lo conservo como una curiosidad. Y más que nada, justamente cuando se trata de juegos tanto buenos como malos, prefiero lo que es la experiencia de probarlo uno mismo para confirmar si es o no un juego de mierda. Por eso terminé comprando el Mighty No. 9, creo. Y por último, lo que les voy a pasar a mostrar en esta ocasión es un elemento el cual les recomiendo bastante, sobre todo para los coleccionistas de juegos de 3DS o DS, que consigan, que son estos estuches para almacenar cartuchos, tanto de DS como de 3DS. Estos estuches llegan a leer alrededor de unos $3 cada uno, o incluso hay precios por lotes. Yo por lo general me los voy comprando de a 2 o de a 3. La cosa es que en este encargue me traje 3 estuches más, porque tras el lote que le compré a mi amigo de juegos de 3DS, me quedé sin espacio. Entonces tengo estos estuches que me sirven para almacenar juegos. Están bastante buenos, como podrán ver acá. En cuanto a juegos de 3DS, estos estuches pueden llegar a almacenar hasta lo que son 24 juegos de 3DS. Y
en cuanto a juegos de 3DS, debido a el espacio que tiene acá para guardar SDs y micro SDs. Lamentablemente, en cuanto a 3DS, solo se pueden llegar a guardar unos 20 juegos. Y también, digamos que estos estuches son más recomendables para los que son juegos de DS que de 3DS, ya que los de 3DS en una carilla se ven al derecho y en la otra lamentablemente quedan al revés, como podrán ver. Y una cosa que yo hago con estos estuches es, como podrán ver, les imprimo imágenes temáticas. Justamente, por ejemplo, este estuche lo tengo con temática de las Tortugas Ninja, a este lo hice con temática de The Legend of Zelda. Este estuche está vacío, pues justamente lo dejé pronto para futuras adquisiciones. A este otro, por ejemplo, lo hice con temática de Yu-Gi-Oh, con las cartas de los protagonistas y de los rivales. A este justamente le puse las portadas de Super Smash, de Cloud y Bayonetta, que también paso a mostrarles un poco lo que son algunos títulos de mi colección de DS en este caso. Para que vean lo buenos que quedan, lo práctico que resultan estas cajitas. Son sumamente prácticas, sobre todo para lo que son viajes. Están la mayoría de mis juegos de Pokémon. Y para 3DS, a este le hice un diseño de Majora's Mask. Sobre todo estas imágenes a estilo posters quedan muy buenas, se pueden adaptar. La imagen, digamos que es de unos 10 centímetros de altura por 6 de ancho. Y como les dije, los de 3DS lamentablemente quedan invertidos en la página siguiente debido a este pequeño punto salido de plástico al costado. Como no podía faltar, le hice uno también diseño de Mega Man X. Siempre trato de, por lo general, hacerle diseños en base a mis franquicias favoritas o los elementos favoritos que a mí más me han gustado a través de los años. A este, aunque me quedó un poco oscuro, le hice un diseño de Shovel Knight. Muchas de estas imágenes las he sacado de internet, de DeviantArt o de trabajo justamente que han hecho muchos dibujantes. Siempre, por lo general, trato de utilizar fanarts porque me agrada justamente el arte que utilizan para estos elementos. Sobre todo me encantó los diseños de las Tortugas Ninja, que acá justamente se ve reflejado todo lo que son franquicias de infancia. El último que me traje justamente fue este estuche rojo, que más que rojo parece rosado, y le puse un diseño de los Power Rangers, los Mighty Morphin Power Rangers. Y acá justamente guardé los últimos títulos que yo tenía para la 3DS, como no podían faltar. Títulos clásicos como los Zeldas, ejemplo. Y también el último estuche que me queda, que le hice un diseño de Bloodborne. Que este también está vacío, justamente esperando próximos lanzamientos. En total tengo, creo que son 9 estuches. Sí, 9 estuches. Con diseños que me agradan bastante. Recomiendo mucho estos estuches, ya que son la manera más práctica de cargar y tenerlos a mano los juegos. Y sobre todo, si eres coleccionista como yo, vas a querer tenerlos lo mejor apartados posible. Y por aquí vamos terminando lo que es este video. Espero nuevamente que les haya agradado este tipo de material, este tipo de videos. Me encantaría que apoyaran este proyecto para que yo continúe haciendo los videos de adquisiciones, los videos de
alguna edición especial mostrando colecciones temáticas dentro de lo que yo tengo. Si te gustan este tipo de videos, te agradecería que me dieras un like, que comentes en la caja de comentarios, que te suscribas a mi canal, que seamos cada vez más. Me encanta justamente gente que comente con respecto a sus colecciones, con respecto al coleccionismo. Así que ya saben cómo es todo este rollo. Disfruten, comenten, suscríbanse. Así que por lo pronto, yo soy Dusman y les digo, muchas veces lo que es basura para algunas personas, lo que terminamos desechando, tengan cuidado, ya que puede resultar algún artículo muy valioso o quizá simplemente algo que otra persona esté buscando. Así que, en lugar de desechar, busquemos más bien el compartir con otros. Les mando un saludo grande. Chao.